Atención, momentos para la partida, condicional especial, Federico de la Madrid. Partida para la tercera carrera, condicional especial, Federico de la Madrid. Sale Evening Star junto con Gorjeadora y también por fuera la yegua Luna de Sol, las tres peleando el primer lugar. Mientras tanto, la Lope pelea el cuarto con Paraima. Luego está quedando Gata Roja con Agua Blanca. Cuando giran la primera curva, hay fuerte lucha por el primer lugar, dominando ligeramente por dentro la yegua Gorjeadora y atacando por el lado interior. Va pasando ahora la yegua Evening Star, se coloca escasamente a medio cuerpo. En el tercero, Luna de Sol, en el cuarto, Paraima, en el quinto, la Lope. Luego está corriendo la yegua Agua Blanca con Gata Roja y se queda en el último lugar, Yesela, la número 5, Yesela. En la condicional especial Federico de la Madrid de la temporada 1982, Gorjeadora está dominando en 48-1 los 800 metros. Evening Star por fuera mantiene el segundo lugar. En el tercero está corriendo la yegua Luna de Sol. Mientras tanto, Paraima continúa en el cuarto, en el quinto la Lope, luego Gata Roja, Yesela y Agua Blanca en el último. Así vienen acercándose a la última curva en 1-13-1 los 1200 metros. Gorjeadora dominando la condicional especial Federico de la Madrid. A cuerpo y medio en el segundo continúa la yegua Evening Star. Mientras tanto Paraima ataca por fuera. Entran en la recta final Gorjeadora adelante. Evening Star a la carga por fuera junto con Paraima. Gorjeadora se les crece. En la recta final, Gorjeadora domina. Evening Star ataca y también la Lope avanza por dentro y por fuera. Paraima está Gorjeadora adelante. Gorjeadora dominando la condicional especial Federico de la Madrid. La Lope y Paraima pelean el segundo lugar, pero no hay enemigas para Gorjeadora. Les gana Gorjeadora y ganó Gorjeadora número 4. En el segundo, Paraima. En el tercero, la Lope. En el cuarto, Evening Star. Luego, Yesela, Gata Roja. Más atrás está llegando la yegua Castelmola, Luna de Sol y Agua Blanca.